Amigos, hoy tengo el honor de saludarles desde el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, en medio de estos cerros tan bonitos, en medio de la Sierra Zacatecana. Estamos en un lugar muy bonito conocido como los Santos Lugares. Cuenta la historia que alrededor de hace unos 100 años, 5 inocentes hombres perdieron la vida aquí debido a la Guerra Cristera, fueron fusilados y hoy, 15 de agosto, se está festejando el aniversario luctuoso de una manera como solo en Zacatecas podríamos hacerlo. Se pretende construir aquí un templo, un majestuoso templo, en honor a los 5 mártires, y se pretende que sea un lugar, un centro religioso tan importante como lo es Plateros, como lo es San Juan, como es la mismísima Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Es para mí un honor presentarles este documental, donde vamos a ver la fiesta mexicana muy a la zacatecana. Veremos cabalgatas, veremos peregrinaciones, veremos mucha comida, mucha alegría, mucho fervor, mucha fe. Y también tendremos la oportunidad de platicar con dos grandes personas que conocen bien la historia. Nuestro amigo Mario, cronista de aquí de la ciudad, y también la señora Aide Morales, que amablemente nos va a platicar la historia de su abuelo. Su abuelo, que hoy es San Manuel Morales, y que es uno de los mártires que hoy estamos recordando. De verdad, les invito para que vean este documental hasta el final. Es algo muy interesante. Yo la verdad lo muestro con mucho orgullo, lo muestro al mundo con mucho orgullo, para que del otro lado del planeta puedan ver cómo es que aquí en Zacatecas tenemos la habilidad para mezclar la religión, la cultura, la tradición, la música, todo en un sano ambiente, miles de almas reunidas, juntas y todos con un mismo propósito. Hay mucha gente que viene de aquí del estado de Durango, mucha gente que viene de Zacatecas, de diferentes puntos de ambos estados, y sin duda alguna este va a ser un centro de reunión, centro religioso de reunión muy importante para estos dos estados. Pero esperamos, amigos del sur, amigos del norte, amigos de centro, sur, de todos lados del país, que vengan y conozcan, que conozcan a San Manuel, que conozcan a los demás mártires y que conozcan este bonito lugar, un lugar de mucha fe, de mucha tradición, de muchas cosas bonitas, de todo lo que tiene Zacatecas para ofrecer. Yo creo que aquí es una clara muestra de lo que Zacatecas tiene para ofrecerle al mundo, y para mí es un orgullo hablar en nombre de todos los zacatecanos. Para mí es un verdadero honor poder presentarles este documental, donde pues yo diría que ya es oficial la fiesta cada 15 de agosto, oficial la fiesta de los 5 mártires que perdieron su vida aquí hace ya más o menos un siglo. De verdad, espero que este video les guste y lo compartan, amigos, porque finalmente al hacerlo, al compartirlo, estamos diciéndole al mundo lo que somos nosotros. México es un pueblo con mucha identidad, mucha cultura, mucha religiosidad. Entonces, creo que sí vale la pena de verdad que el mundo lo sepa. Le agradezco mucho a los hermanos que nos miran de otros países. Tenemos muchos seguidores de Centro, Suramérica. En Estados Unidos nos ven gente de muchos países. Incluso en Europa ya hemos recibido mensajes de personas de varios países donde se habla español. Es increíble el alcance que esto tiene, mis hermanos. Por eso, hoy quiero mostrarles este documental con el principal propósito de decirle al mundo, este es Zacatecas, este es Chalchihuites, estos somos nosotros. Thank you.
una fiesta que ha iniciado desde el día 8 de agosto con la salida de la peregrinación arquidiocesana desde la Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Durango, porque nosotros eclesiásticamente pertenecemos a la arquidiócesis de Durango. Y bueno, nuestro señor arzobispo don Faustino Armendáriz ha promovido mucho esta devoción a los santos mártires de la arquidiócesis de Durango. Anteriormente la gente les decía mártires de Chalchihuites y estábamos muy regionalizados. Ahora son mártires de la arquidiócesis de Durango y pues ahora sí ya se está extendiendo su devoción a toda la arquidiócesis y a todo el estado. ¿Cómo cuántas personas cree usted que llegaron? Mira, aproximadamente hicimos un balance en la comunidad de Gualterio, que es la comunidad antes de llegar a estos santos lugares, y venían aproximadamente 2.500 personas. Sí. Ellos se iniciaron el día 8 en la ciudad de Durango y día con día vinieron descansando en los distintos poblados hasta llegar el día de hoy aquí. ¡Vivan los santos mártires! Para que los peregrinos, conforme vayan llegando, vayan pasando para tomar sus alimentos. A la mano izquierda hay toldos de comida, pueden pasar algunos materiales. Para que se vayan pasando puestos de comida, que no vayan construyendo de comida, vayan pasando, vayan desalojando el toldo, para que los demás peregrinos puedan recibir su comida. ¡Avánzale! 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 ¡Avánzale!
venido peregrinando todos los días, encabezando esta peregrinación con todos sus fieles. La alegría del mariachi se hace sentir para dar la bienvenida a todos nuestros peregrinos. En aquella tarde del 15 de agosto de 1926, que ofrendaron su vida bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey! Ese grito que se ha dejado escuchar desde la Catedral de Durango hasta estos santos lugares. Todos los días hemos escuchado de distintas personas, de distintos sacerdotes, de nuevos... Y los peregrinos salen a bailar. Socorro de las lluvias. Te pedimos por nuestra arquidiócesis de Durango. Gracias por ser este invitado tan especial en nuestra arquidiócesis. Te recibimos con el corazón, Señor de los guerreros. Estamos a tus plantas. Afligido, que llega lo triste, con mi pecho herido. En este momento, Señor, el Señor Arzobispo en oración inciensa para que la oración suba al cielo. A ti me del honor, Señor de los guerreros, rogad por nosotros, pecadores. Te pedimos por nuestros campos, por el buen sustento de nuestras familias. Vamos a escuchar un canto que se compuso exclusivamente para los mártires. Los que puedan permanecer en silencio, háganlo. Ahora va para adelante.
¡Que vivan los santos mártires! ¡Vivan! ¡Ay, qué llena de emoción yo siento el alma al cantarle al pueblito donde he nacido! Lindo Chalchihuite, Zacatecas, a su gente y a sus barrios tan queridos, a la finca donde está la presidencia, a su iglesia y a su jardín tan lucido. ¡Arriba México! Chalchihuite, situado en una colina, de subida y de bajada están sus calles. Al oriente y al poniente sus montañas y sus minas donde están los minerales. También tiene un lugar privilegiado, conocido como los santos lugares. ¡Eso es todo! En esta iglesia de San Pedro están los restos de cuatro santos valientes que murieron por defender con amor la fe cristiana. El cura Batis y tres fieles compañeros los masacraron esas tropas federales. Dicen fue en tiempo de la guerra de Cristero. La rutina cotidiana de mi pueblo, todos trabajan cada cual a su manera. Amas de casa y los empleados de gobierno cientos de obreros y otros lo hacen por su cuenta. Los hay choferes, campesinos y maestros y otros cavando las entrañas de la tierra. Señalana con su gran aniversario celebra fiesta del 12 al 15 de octubre. A los dos meses son sus fiestas religiosas en homenaje a la Virgen de Guadalupe. Que vengan todos, Chalchihuites los invita, pa' que a su modo estas fiestas las disfruten. Ya me despido de mi pueblo tan querido, de sus iglesias y fincas coloniales, de sus bellezas que son todas sus mujeres, que son jardines con aromas naturales. Adiós mis barrios, mis calles y callejones, y mis amigos tan sinceros y formales. Sí, sí. Gracias, me ha encantado el concierto, gracias. Okay. Al youtuber Zacatecano Soy, lo están solicitando aquí en el equipo de sonido. Al youtuber Zacatecano Soy, lo está buscando el señor Toño Márquez. Yo siempre había querido grabar cuando esté lloviendo y ¿a poco hoy se nos concede? Diga. Hoy se nos va a conceder, mire, hoy se nos va a conceder. Y mire qué bonito, de veras que teníamos, no había llovido en Chalchihuites. El primer día que inició la peregrinación en Durango, empezó a llover en Chalchihuites. Y hoy acabamos de ver el término de la Santa Misa, de la celebración que hemos tenido en honor a los mártires, y empieza a llover en Chalchihuites. Entonces, bendecidos por Dios. Estamos empezando con el pie derecho. Si llega, le seguimos, ¿le parece? Sí, claro que sí, no se preocupe. Los santos mártires de aquí de Chalchihuites son cuatro. Es San Luis Batisáenz, que él era sacerdote. Él nació en San Miguel del Mezquital, lo que hoy conocemos como Miguel Auza, Zacatecas.
Tenemos también a San Manuel Morales, que él era padre de familia, tenía tres niños pequeñitos, uno el más pequeño me parece que de 3 años, y él era originario de San José de Mesillas, que pertenece a la parroquia de San Juan Bautista de Sombrerete, Zacatecas. El otro mártir, un joven de 21 años de edad, San Salvador Lara Puente, él pertenecía nació en la ex hacienda de Berlín, que pertenece a la parroquia de Suchi Durango, y San David Roldán Lara, que nació en Chalchihuites, Zacatecas, y pues lógico, él es nuestro santo originario de Chalchihuites. Todos los demás son considerados mártires de Chalchihuites porque desde muy pequeños vinieron a vivir aquí a Chalchihuites, aquí crecieron y aquí entregaron su vida. Obviamente ya son santos beatificados. Sí, claro, ¿verdad? Que sí, ellos fueron beatificados. Bueno, el proceso de canonización inició precisamente siendo arzobispo de Durango, don Antonio López Aviña, que era originario de aquí de Chalchihuites. Él como arzobispo inició el proceso de canonización por allá aproximadamente en el año 86. Y luego en 1992 se dio el proceso de beatificación por el Papa Juan Pablo II, y en el año 2000, el 21 de mayo del año 2000, fue la canonización de los santos mártires en la Basílica de San Pedro en Roma. Tengo entendido que ellos dieron su vida aquí, sí, en este lugar. Efectivamente, señor, efectivamente aquí en este lugar ellos venían en esta parte, en esta ruta de este lugar, que se le conoce como el camino real, que es parte del camino real de tierra adentro. Incluso era el camino real que conducía hasta la ciudad de Muleros, anteriormente Muleros, hoy Vicente Guerrero Durango, y hasta Sombrerete. Al llegar a este lugar, pues ya tenían programado, ya tenían seguramente las órdenes, los soldados que fueran ejecutados, pero no se atrevieron a ejecutarlos en el pueblo por el tumulto de la gente, y pues al llegar a este lugar creyeron que aquí era el lugar preciso para sacrificarlos. Efectivamente ellos venían en dos carros, en uno de ellos venía San Manuel Morales y San Luis Batis con algunos soldados, y en el otro carro venía San David Roldán y San Salvador Lara, también con otros soldados. El carro primero del padre Batis y de Manuel Morales se detuvo en esta parte de aquí abajo inmediatamente, y el otro carro avanzó un poquitito, unos 100 metros más adelante. Así es de que a los dos jóvenes, Salvador y David, les tocó ver el martirio o la muerte de su párroco y de su compañero Manuel Morales. Y una anécdota muy hermosa que a mí me llena en el alma, de San Manuel Morales. Cuando ya los iban a ejecutar, el padre Batis les pedía que a Manuel no lo sacrificaran, porque él tenía su esposa y tenía 3 hijos pequeños. Sin embargo, la valentía de Manuel Morales al decirle al sacerdote: padre, no se preocupe, yo muero, pero Dios no muere. Él velará por mi esposa y por mis hijos. Y ahora que han pasado los años, pues vemos a sus nietos, todos profesionistas, todos gente de bien, y dice uno: verdaderamente Dios cumplió la promesa en este santo. Sí. Esto fue durante la Guerra Cristera. Efectivamente, fue durante el movimiento cristero, y cabe mencionar que Chalchihuites se le conoce como la cuna del movimiento cristero. En julio de 1926, el 28 de julio, se celebra una reunión en la Plaza de Toros de Chalchihuites, donde se congregan gentes de Valparaíso, gentes de Huajuquilla, el Alto Jalisco, gentes de Muleros, gente de Chalchihuites, aproximadamente unas 600 personas, con la intención precisamente de juntar firmas para pedirle al gobierno de Plutarco Elías Calles la derogación de las leyes callistas. Y esto lo toma a mal el gobierno, pensando que era un complot en contra del gobierno, y es precisamente por eso que mandan al ejército, a los soldados, para retener a estos hombres. Bueno, amigos, el clima como que no está ayudando mucho. Insisto en grabar esto ahorita porque siento que ahorita todavía estamos sintiendo la euforia, toda esa energía espiritual que fluyó, ya que hace un par de horas, de minutos casi, llegó una peregrinación multitudinaria con gente de diferentes puntos de Zacatecas, de diferentes puntos de Durango. Por ese motivo es que yo quiero grabar en este momento, porque creo que es el momento ideal, ya que estamos pues hablando en el momento en que todos los acontecimientos están ocurriendo. Entonces, disculpen un poquito el aire si se mete un poquito ahí, y esperemos que disfruten el video. Tengo entendido que el proyecto, porque aquí hay un proyecto grande, un proyecto, pues yo diría hasta ambicioso en buen sentido de la palabra,
porque se planea construir un templo aquí en honor a los mártires. Sí, efectivamente la ilusión de nuestro señor arzobispo don Faustino Armendáriz, que ha venido... Que lo interrumpa, ¿el templo va a estar aquí? Esta es la parte, es toda esta parte hacia allá, hacia atrás, hasta donde están los montones de arena más o menos. Toda esta parte es donde va a estar el santuario. Ya podemos considerar que esto ya es sagrado. Que ya es parte del santuario. Entonces debo de quitarme la gorra, ¿verdad? Sería lo ideal. Sí, ya esta parte ya está precisamente bendecida para empezar la construcción de este santuario. Ya tiene la bendición aquí, o sea que aquí ya se puede considerar como pues los cimientos de un templo. Sí, ya los cimientos de un templo, efectivamente. Wow. Sí, es un proyecto muy ambicioso que inició a la llegada del señor arzobispo a Durango, don Faustino, y que él tiene muchos deseos de que se construya este templo. Ya se colocó en la parte de arriba del cerro aquella maravillosa cruz y aquella imagen de cantera de la Santísima Virgen. Sí. De Guadalupe, y de dos canteras, si se alcanza a mirar por allá, tiene dos colores la Santísima Virgen de la Cantera. El señor arzobispo quiso que llevara la cantera rosa de Zacatecas y la cantera blanca de Durango, por está en esos dos colores la Santísima Virgen, para denotar los dos estados unidos precisamente en esta causa religiosa. Se pretende que este centro religioso llegue a ser tan importante como Plateros, como San Juan, como la Basílica quizás en México. Esperemos en Dios que se logren estos sueños. Efectivamente, ese es el objetivo, que sea un lugar de oración, un lugar de peregrinación. Ya hemos iniciado, ya tenemos 4 años, esta es la cuarta peregrinación arquidiocesana que se hace, donde pues ha venido gente de prácticamente ahorita de toda la arquidiócesis de Durango, pero ya se empezó a invitar a los miembros de la Acción Católica de Monterrey, de Hidalgo, de Puebla, de los distintos estados de la República, para que vuelvan a retomar. Anteriormente ellos venían una vez al año también, y para que vuelvan a retomar este peregrinar y que aquí se construya este gran santuario en honor a nuestros santos mártires. ¿Este proyecto lo financia únicamente la Iglesia? Bueno, realmente se está pidiendo el apoyo de todas las personas, las instituciones, sobre todo los paisanos que viven en el extranjero, de instituciones pues que pueden cooperar un poquito más, que pueden donar. Hace aproximadamente unos 6 meses se tuvo aquí en este mismo lugar una reunión con empresarios del país, con empresarios de México. Vinieron alrededor de unos 24, 25 empresarios, pues interesados en cooperar para la construcción de este santuario. La gente pues está animada con la intención de que se logre este sueño. Si alguien que esté viendo este video quisiera cooperar, ¿dónde pudiera dirigirse? Bueno, aquí inmediatamente a la parroquia de San Pedro Chalchihuites, con el padre, nuestro párroco, el padre Daniel, o al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Durango, con el padre Cuco. El padre Cuco es la persona que el señor arzobispo designó como responsable de este santuario. Sin embargo, pues por ser este territorio de la parroquia de San Pedro, pues también el padre de esta parroquia pues están en colaboración para que se haga un mejor trabajo. Perfecto, muy bien. Tengo entendido, pues, por lo que me platica, ya este proyecto ya tiene varios años, ¿verdad? Y que se arrancó, que se inició con el sueño, con la ilusión. ¿Tienen alguna idea de para cuándo terminar? Bueno, pues el objetivo en un principio era para el 2026, para el 15 de agosto del 2026, que se celebra el primer centenario del martirio. Sin embargo, pues, la economía no ha podido avanzar lo que se esperaba. Sin embargo, se está tratando de que por lo menos para el día 26 estén los muros, las paredes ya de este santuario que se va a construir. En tres años, exactamente. Entonces, de hoy en 3 años, bueno, dice que el 15 de agosto, mañana es así 15. Así es, mañana es 15. ¿Se esperaría que haya actividad aquí cada 15, cada año? Sí, no, de hecho, se tiene programadas peregrinaciones de toda la arquidiócesis de Durango. Cada parroquia se les va a programar su día para que vengan en peregrinación. O sea que habrá movimiento todo el año, y ya posteriormente pues invitar también a gentes de otras arquidiócesis, de otros estados, para que también vengan a visitar. Okay. Como decía usted, pretendemos que esto se convierta en un santuario de adoración a Dios a través de los santos mártires, así como Plateros, así como San Juan de los Lagos, así como la propia Basílica de Guadalupe. Esperemos pues de que haya cooperación, empresas, personas,
Todo el mundo cooperando para que esto se realice pronto. Para que sí, pues, se realice invitamos pronto a todas las personas de buena voluntad que gusten aportar su granito de arena para que este sueño se haga realidad. Lamentablemente, Chalchihuites es una comunidad pequeña, una comunidad no muy, pues, muy rica económicamente y pues bueno, no había podido construir esto. Ahora que el señor arzobispo dice es que no es nada más de Chalchihuites, es de toda la arquidiócesis sí. de Durango, y esto se va a construir con la ayuda de todos. Bueno, pues ojalá y que Dios nos conceda ver levantado este santuario. Veo que debe de haber devoción para los santos mártires en Durango, tanto en Durango como en Zacatecas. Honestamente, yo no había escuchado, no sabía mucho de ellos. Creo que la iglesia también debería de hablar un poco más de ellos. ¿Se está trabajando en ese sentido? Sí, claro que sí. Ya de hecho, ya se reimprimieron dos libros. Uno para niños en la catequesis de niños en toda la arquidiócesis de Durango y en parte de la de Zacatecas. Pues todas las parroquias que pertenecemos de Zacatecas a la arquidiócesis de Durango. Se está trabajando ya con ese material sobre la vida de los mártires. Se hizo ya un material también para jóvenes y se está trabajando en un material para adultos con la intención de que todos vayamos pues conociendo las virtudes heroicas de estos cuatro santos. Perfecto. Si gusta, vamos bajando para, sí, claro que sí. Para ir terminando. Mientras, platíqueme, mañana es el día grande entonces, ¿verdad? Sí, efectivamente, mañana es la gran fiesta que nosotros decimos, la fiesta del aniversario del martirio. Y pues bueno, mañana sale de la comunidad de San José de Arriba, nosotros decimos San José de Arriba, ya... El gobierno le cambió el nombre, le puso José María Morelos hace muchos años, pero bueno, sigue siendo la comunidad de San José. De ahí sale la cabalgata aproximadamente de unos 500, 600 cabalgantes, okay, que vienen en peregrinación hacia este lugar. A las 9 de la mañana también sale de ahí de Chalchihuites una peregrinación con gente de todas las comunidades y que vienen a llegar a este lugar. Y bueno, durante la mañana empiezan a llegar autobuses que vienen de los poblados cercanos a participar de esta gran fiesta. Ok, entonces mañana esperaríamos mayor asistencia que el día de hoy. Probablemente pueda haber un poquito más de asistencia porque nosotros hemos registrado en años pasados alrededor de unas 4,000 personas cada año que vienen para esta celebración del día 15. Pues Mario, le agradezco mucho su tiempo. Mañana platicamos con más calma, que el clima no esté tan, tan agresivo. Y pues lo felicito de verdad porque gente como usted es la que hace la diferencia en los pueblos. No, pues muy agradecido a usted y a todas las personas que nos van a ver a través de este medio. Agradecerles a todos y invitarlos para que vengan a Chalchihuites. Chalchihuites tiene muchísimo que ofrecer en el aspecto cultural, en el aspecto prehispánico, en el aspecto religioso, pues sí, en todos los aspectos realmente. Sí, sí, sí. Y ahora con este nuevo proyecto, que yo lo llamaría megaproyecto, pues va a haber mucho más que ver. Va a haber turismo para religioso, ancestral, como usted lo mencionó, de todo tipo de cosas. La verdad, Chalchihuites es un pueblo muy bonito, muy hermoso, y pues es lo que está aquí en Zacatecas. Mario, pues aquí estamos. Vámonos a descansar el día de hoy. Aquí estamos, a la orden. Nos vemos mañana. Claro que sí, gracias. Bueno, gracias. Thank you.
Por ejemplo, toda la gente de Sombrerete, por ejemplo, la Chavo, por un Sombrerete bien informado, ¿vale? ¡Ah, vale! Thank you.
Yeah.
bonita, ya que ya cerca se llama. Sí, bueno. Hola. Thank you.
Si vieras que dichoso la zona me pasé. Es el alma verde que llevo de mi cura, y mientras tenga vida jamás lo olvidaré. Juarecita, échale tono, Rolling Ball, por ahí para toda la gente. Juarecita, de mi tierra.
florecita de mi tierra. El abuelo de la sierra está triste, cansada está. Olvidarán mis quereres. El caballo que nos quiere, si no devolverlo va. Era una ciudad divina. Me compré a una gatina muy coqueta y singular. Tiene las trenzas curvadas y las ojeras tiranas y las uñas de color. Ezequiel, creo que sí, con mucho cariño y respeto para ellos, compadre, por ahí para el padre Daniel y el padre Ezequiel. Se llama El Herradero, compadre, y luego por allá le aventó la mucho cariño también. Dice más o menos, échale. Se van a prisa porque van a estar los dos. Thank you.
Padre Ezequiel, encabezando esta maravillosa cabalgata en honor a nuestros santos mártires. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva San Manuel Morales! ¡Viva San Salvador Lara! ¡Viva! ¡Viva San David Roldán! ¡Viva! ¡Viva San Luis Batis! ¡Viva! ¡Viva San Mateo Correa! ¡Viva! ¡Viva Zacatecas! ¡Viva! ¡Viva Durango! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso para estos cabalgantes que vienen hoy a rendirle homenaje a San Salvador Lara Fuente, quien fuera declarado también patrono de la charrería en México! En el año de 1992, a petición de don Antonio López Aviña, los charros de Guadalajara, Jalisco, nombraron a San Salvador Lara patrono de la charrería en México. Este número, este grupo de cabalgantes que han venido desde la comunidad de José María Morelos hacia estos santos lugares.
siguen llegando por ahí más cabalgantes. Al aplauso también, también ellos cabalgaron desde allá, desde Morelos. Gracias, gracias a este grupo de cabalgantes. Que año con año se dan cita ya como una tradición venir a honrar la memoria de nuestros santos mártires. Con todo el respeto, vamos ahora sí a disponernos a la celebración de la Santa Misa. Les pedimos ahora sí todo el respeto debido para iniciar la celebración. Canto de entrada, por favor. Estrella radiante que anoche
Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, en este día, en la gran solemnidad en la cual celebramos a los santos mártires duranguenses, queremos iniciar un recorrido de las santas reliquias de los cinco mártires por toda la arquidiócesis. Hoy vamos a entronizar el nuevo relicario que se ha mandado construir ex profeso para esta peregrinación de las santas reliquias. Pero también queremos que junto con este relicario, nuestra madre, la Santísima Virgen María de Guadalupe, cuyo grito se escuchó cuando los santos mártires murieron aquí en este lugar, también será entronizada. Vamos a recibirlos, como siempre, con un canto y con un fuerte aplauso. Que viva mi Cristo, que viva mi fe, que impere la tierra y un pan.
La Santísima Virgen María de Guadalupe siempre ha estado presente en nuestra historia y hoy también se hace presente, hoy no podía ser la excepción. Por eso en este día seguiremos escuchando siempre viva Santa María de Guadalupe como un signo de que estamos unidos en la fe en nuestra comunidad arquidiocesana y unidos al grito valiente de los santos mártires. Aquí tenemos el relicario que tiene osamenta, que vienen a ser reliquias de primer grado, es decir, las piezas óseas de los santos mártires que se han colocado. La dinámica de la peregrinación de las santas reliquias será a través de una liturgia que se va a celebrar los sacerdotes y los laicos en las diferentes comunidades de las parroquias. Vamos a iniciar, hoy se las entregamos a la parroquia de Chalchihuites y junto con ello se va a hacer una catequesis que también se tendrá en cada una de las parroquias para que los 10 días que esté en cada parroquia esta catequesis se lleve a cabo, no solamente en la sede parroquial, sino en todas las comunidades. Queremos que las conozcan en las comunidades más lejanas y más pequeñas, que ahí sean bendecidos también por Dios a través de estas santas reliquias de los santos mártires duranguenses. Y esta peregrinación durará hasta el 2026, en que celebraremos aquí en la arquidiócesis el año jubilar por el martirio de los santos mártires duranguenses. Esa es la idea, pero comenzamos aquí porque aquí cuatro de ellos fueron asesinados. Aquí tenemos un memorial que se debe respetar y nadie debe estar sentado en los memoriales y mucho menos en el altar ni poner sus cosas ahí, porque son lugares sagrados. Son, lo ideal es que no hubiera nadie, pero por este año vamos a dejar así. Allá están otros dos que también vamos a circunscribir para que no se sienten en los memoriales, porque es falta de respeto. Aunque no sean las tumbas, es falta de respeto estar sentados arriba de los memoriales. Guardémosle respeto porque son nuestros santos. Guardémosle respeto porque ellos dieron la vida por Cristo, porque son nuestros modelos de vida, porque ahí debemos de venir a hincarnos, no estar parados, porque ahí debemos de venir a pedir por nuestras necesidades su intercesión. Por eso aquí San Luis Batis y San Manuel Morales, allá a la entrada dos memoriales, San Salvador Lara y San David Roldán. En Durango, San Mateo Correa. Hermanos, con estas intenciones y con este gozo de entronizar a la Santísima Virgen María de Guadalupe y la santa reliquia de los santos mártires duranguenses, que son cinco, vamos a iniciar esta solemnidad, esta celebración, celebrando la fiesta litúrgica de los santos mártires de aquí de Durango, que murieron cuatro de ellos un día como hoy, el día de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Iniciemos reconociendo nuestros pecados y pidiendo a Dios perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
Signore, ten pietà de nosotros. Signore, ten pietà de nosotros. De nosotros, Signore, ten pietà. Padre nuestro, el vino.
con permiso. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la copa en el agar. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concede, Señor, recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos con la conmemoración de estos santos mártires y a nosotros, tus siervos. Concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, les proporcionas el ardor de la fe y les otorgas la firmeza de la perseverancia. Y les concedes la victoria de la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor de este universo. Dios está en el cielo y la tierra de Dios.
Santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Faustino Jiménez, y de todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, nuestros santos mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, somos hijos de Dios y por eso con fe podemos decirle que nos libere de todo mal, que nos ayude en todo momento, y en todo momento Él nos escucha. Por eso le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos la paz como signo de reconciliación. Que indicarán los lugares en los que se estará distribuyendo. Santa Eucaristía.
pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que fortalecidos por este sacrificio permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues quiero agradecer la anfitrionía y esta organización del padre Daniel Herrera con este hermoso escenario desde el día de ayer, y también el poder organizar toda esta celebración que sin duda es desafiante desde el día de ayer, el día de hoy, en esta gran fiesta. ¿Sí estuvieron contentos? ¡Sí! ¿Y en la peregrinación? ¡Sí! ¿Cansados? ¡No! ¡Pero contentos! ¿Cansados? ¡Pero contentos! ¡Pero contentos, ¿verdad? Muy bien. Pues agradecemos a los padres, se los voy a presentar porque a lo mejor ni los conocen algunos. Deja ver si los conozco yo. El padre Miguel, aquí de la parroquia de El Mezquital, acá está. Es al único que le vamos a aplaudir, a los demás al final. El padre César Astorga de Catedral, el padre David de Nuestra Señor, del Señor San Marcos, el padre Edgar de Santo Domingo en Sombrerete. El padre Donato de Sombrerete también, pero allá en una comunidad del Carmen en Durango. El padre Chapo de Cristo Rey. El padre Víctor Vicente Solís de Sushi. El padre Cuco del Santuario de Guadalupe. El padre Amadeo de por allá de Sain Alto. El encargado de coordinar el equipo que elaboró este hermoso relicario, Monseñor Héctor Frías. El párroco ya lo conocen, Daniel Herrera. El vicario general, el padre Herminio. El diácono Fermín, que quiere ser padre, dice. Ahí está atrás. El padre Miguel de por allá de San Lucas. Pero de aquí de Chalchihuites, el padre Abraham. San Juan del Río, el padre Moisés de San Cristóbal en Durango, el padre Manuel de Gualterio. El padre Ezequiel de por allá de Miguel Auza. Valente Favela, de por allá de Santa Cecilia, en Durango. El padre Oscar, de Villa Unión. El padre Humberto, también de allá de la Sagrada Familia. El padre Chavita, de San Miguel, ahí en Durango. El padre Memito, que aquí en Chalchihuites y que nos ayuda como juez en el Tribunal Eclesiástico. El padre Lupe, que nos ayuda por ahí en Durango. El padre Lidio de Chalchihuites, ¿no?
Ah, no, Río Grande. Está allá en Nuestra Señora de Lourdes. El padre Rafael Landeros en sombrerete. Don Mario Almanza, originario de por acá, de Zain Alto, está allá en Durango. Y por allá está el padre Tomás Cardiel, que está allá abajo, que está en la comunidad de San Francisco de Assisi. Y el padre Pedro Astorga en el seminario es el que reprueba ahí a los muchachos. Padre Daniel, que está ahí en San Ramón Nonato. Ramón Corona. El padre Lupe en la morga. El señor párroco del Santuario Guadalupano de Durango, Javier Almeida. Padre Jason, formador del seminario menor. El padre Mario Adolfo, que estaba en la parrilla y ahora está Nuestra Señora de Talpa. El padre Eric, recién ordenado, que está hasta ahorita de vicario en sombrerete. El padre Víctor Monreal, que está de párroco en la comunidad de Santa Elena de la Cruz en Vicente Guerrero. El padre Liborio, ¿dónde está? Allá confesando, que está en la comunidad de San Antonio de Padua. Y el padre Juan Carlos, que es por ahí de Corrales, que está como formador en el seminario menor. Y el padre Arnulfo Díaz, párroco de Santo Niño en Durango. El padre Chilo, que está de párroco ahí con el obispo. Padre Juan José Martínez Mireles, que nos ayudó a hacer todas estas catequesis junto con varios sacerdotes aquí presentes. Y el padre Ramoncito, que está allá en Nuestra Señora de Los Dolores. ¿Dónde está? Padre Ernesto, que está en Pinos. El padre Liborio, ya. ¿Quién más? Padre Chilo, es párroco del obispo. Aquí el padre Daniel nos va a dar un aviso. Agradecemos en primer lugar a Dios, María Santísima y los santos mártires por todo este trayecto de peregrinación de 6 días que nos ha permitido realizar. Pero todo esto también encabezado por nuestro señor arzobispo, a quien damos las gracias abundantes, para que la Iglesia de Durango siga peregrinando. A todos los hermanos sacerdotes que a lo largo de la peregrinación, el día de ayer y hoy en la celebración, nos han acompañado, que los santos mártires, igual, bendiciones sobre ustedes. Agradezco a toda la comunidad parroquial de San Pedro Apóstol aquí en Chalchihuites, quien nos han hecho posible con su cooperación todo esto que estamos aquí disfrutando, recibiendo. Las autoridades eclesiales, civiles, que nos han permitido también apoyarnos para llevar a cabo nuestra fe. Hace 96 años el gobierno truncó esta fe, ahora aquí el gobierno está empujando a llevar a cabo nuestra fe. Por eso el agradecimiento abundante también a ellos y a todos los peregrinos que han hecho posible esto. A todos ustedes, gracias abundantes. Vamos a escuchar ahora un aviso del padre Cuco. Señor presbítero Javier Almeida, quiero decirle que lo quiero mucho y que he aprendido mucho de usted, señor. Gracias. El padre Almeida me ha visto como un hijo, no me ha visto como sacerdote. Gracias por su cuidado. Señor arzobispo, estamos muy felices de que esté con nosotros. Le damos un fuerte aplauso al señor arzobispo, por favor. ¡Fuerte! Gracias, señor arzobispo.
por su presencia. Veo muchos jóvenes, algunos los invité al seminario. A todos los jóvenes que tengan inquietud del seminario, se acercan por favor con el padre Miguel López o con el padre Guillermo Moreno, que son de esta comunidad, para que ellos les platiquen su experiencia en el seminario. A los que tengan inquietudes de entrar en el seminario, no dejen de pasar esta invitación de San Luis Batis que les hace el día de hoy al seminario. Con el padre Miguel, con el padre Guillermo, que son de Chalchihuites, por favor, búsquenlos para que ellos los encaminen al seminario, que sea una experiencia que parta almas. Quiero pedirle un favor al padre Vicente Solís, que me ayude a coordinar los esfuerzos de contar la colecta del día de hoy, porque quiero comentarle con alegría al señor arzobispo y decirle: señor, salió lo doble. Las personas que no han echado todavía en el sobrecito, acérquense, para que al final de la misa le pueda yo decir al señor arzobispo que salió lo doble. Le voy a pedir al padre Vicente Solís que me ayude con un grupo de personas para que le tengamos una muy bonita información al señor arzobispo. Las personas que quieran regalar una hora de máquina, acérquense conmigo, por favor. Si hay alguna familia que quiera regalar una hora de máquina, un día de un trabajador, acérquense con su servidor. Hay dos tipos de máquinas, uno es un camión volteo y la otra es de retroexcavadora. Yo me pongo de acuerdo con las personas y les comunico. Estamos hablando aproximadamente de 1,600 pesos por hora. Quiero comentarles que, si Dios quiere, haremos una estrategia hermosa de dar a conocer todo esto en California y en Texas, porque ahí es donde está la gente de Zacatecas y la gente de Durango. Las personas que tengan, por favor, de las comunidades que vienen de Mesillas, de Sombrerete, de todos estos lugares, acérquense conmigo, por favor, para dar a conocer este bonito proyecto. También les voy a pedir a los hermanos sacerdotes que están confesando que se acerquen, porque me interesa mucho que tengamos una foto histórica aquí en las reliquias de los santos mártires. Le voy a pedir al señor arzobispo que se ponga aquí con los sacerdotes. Aproximadamente estamos 40, ayer estábamos 50 sacerdotes para esta foto histórica. Gracias por hacer esta fiesta tan hermosa. Dios los bendiga. Muy bien. Al terminar la Santa Misa, los sacerdotes pasamos a la sacristía, nos despojamos de las vestiduras y los que gusten subir con nosotros vamos a bendecir la cruz de Cristo Rey en la explanada de Cristo Rey. Si después de la bendición quieren irse, allá nos vemos arriba. Si estamos 10, con 10 la bendecimos, si estamos con 1,000, con 1,000. Pero ahí nos iremos en unos 5 minutos caminando hasta llegar a la explanada de Cristo Rey, enfrente de la cruz monumental, para bendecirla. Es una bendición histórica también. Mi obispo me decía: haz lo que debas, aunque debas lo que hagas. Y así ya hicimos con la cruz, la debemos, pero ya la hicimos. El padre Ezequiel quiere ayudarnos a valorar esta fe en Cristo Jesús. Vengan todos los cruzados, hermanos que vivieron la escuela de la cruz, por favor, aquí. Los que están perseverando y los que no están perseverando, también acérquense, por favor. Si me escuchan en esta cabina de sonido, todos los hombres que vivieron la escuela de la cruz, vengan por favor en este momento. Hermanos sacerdotes también nos ayudan y el señor arzobispo también, por favor. Acérquense, por favor, lo más que puedan. Acérquense, por favor, sin miedo, para acá. Lo más que puedan, lo más que puedan. Rapidito, rapidito, rapidito. Vénganse, 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 todo lo más que puedan. Todos los que quieren ganar el cielo, los hombres que vivieron la escuela de la cruz, vénganse, júntense lo más que puedan. Vénganse, 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 acérquense, 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 más, 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 más. Péguense lo más que puedan, péguense lo más que puedan. ¡Cruzados de Cristo Rey! ¡Presente! ¡Santo y seña! ¡Cristo vive! ¡Cristo reina! ¡Cristo impera!
lucharé con Cristo con renuevo y estoy seguro venceré. Le entregué mi ser ya todo entero a Cristo que es mi rey. Marcharé con otros compañeros que de Cristo son fieles guerreros. Lucharemos con valor y fe, jamás retrocederé. Si te dicen que caí y me fui al reino que tengo ahí, cruzarán legiones victoriosas los mares en su inmensidad, preparar las sierras naturosas, los mares cruzarán. Volverá a surgir la primavera, que del pueblo en campo ya se espera. Arriba escuadras a vencer, los charados por doquiera llegan, trayendo a Cristo como rey. Me hallará la muerte cuando venga, a Cristo siempre bien. Llevaré la cruz como bandera, estará en mi pecho cuando muera. Mientras tenga vida lucharé, su reino yo extenderé. La cruzada incontenible va, con Cristo ella triunfará. Cubrirá de salud victoriosa el mundo hasta su final. Con su Cristo la vida ofrendará. Por torrentes, ríos y barrancos ya se escucha el grito del cruzado. Arriba espadas a vencer, que en el mundo empieza a amanecer. Lucharé, venceré. ¡Cruzados de Cristo Rey! ¡Presente! ¡Santo y Seña! ¡Cristo vive! ¡Cristo impera! ¡Cristo impera! Muy bien, nos disponemos a recibir la bendición, nos ponemos de pie. Y les recuerdo, quien guste ir allá a la cruz, allá lo esperamos para la bendición y donde los cruzados de nueva cuenta cantarán este himno. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, podemos ir en paz. Vamos a salir con la procesión de salida, por favor, para si podemos despejar el pasillo central. ¿Foto? ¿Qué hora es? ¡Es la hora de evangelizar! ¿Qué hora es? ¡La hora de evangelizar! ¿Qué hora es? ¡La hora de evangelizar! La hora de comer. ¡Listo! ¡Vamos!
pasamos a la sacristía, por favor, con el señor arzobispo. Pasamos con el señor arzobispo a la sacristía y luego nos regresamos a la Plaza de la Santa Cruz para que nos... Al señor Manuel de la comunidad de Vicente Guerrero. Él fue quien con un grupo de colaboradores hizo esta hermosura. Le damos un aplauso al señor Manuel, por favor. Hacemos un espacio donde está el señor arzobispo, hacemos ahí una valla. Por favor, hacemos la valla donde está el señor arzobispo.
donde está el señor arzobispo hacemos una valla. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre Santísima! ¡Viva! Padre, del Hijo y del Espíritu. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Al bendecir solemnemente esta cruz, queridos hermanos, veneramos con fe el designio eterno de Dios, según el cual el misterio de la cruz se ha convertido en el signo de la misericordia divina. Siempre que miremos la cruz, recordamos que en ella culminó el misterio del amor con el que Cristo amó a su iglesia. Siempre que saludemos la cruz, acordémonos de que Cristo, suprimiendo con su sangre toda división, hizo de todos los hombres un solo pueblo. Siempre que veneremos la cruz, pensemos que somos y nos declaramos discípulos de Cristo, y cargando todos cada día con la propia cruz, sigámoslo con generosidad. Esforcémonos, pues, por asistir atentamente a esta celebración, para que el misterio de la cruz brille ante nuestros ojos con un nuevo fulgor y podamos sentir con más fuerza su eficacia. Vamos a bendecir esta cruz monumental dedicada a Cristo Rey. Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, dos protagonistas claves en todo el movimiento cristero y también por quienes los santos mártires derramaron su sangre. Y lo gritaron, lo profesaron sin miedo ante las autoridades, ante los soldados, ante las armas que los estaban apuntando, gritando viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Hoy nosotros lo hacemos y queremos dejar este ícono de este lugar santo, de los santos lugares, esta cruz monumental que se mire desde lejos y que sea el signo de la fe que profesamos, de la fe que difundimos en la arquidiócesis de Durango. La arquidiócesis de Durango no queremos estar con los brazos cruzados, esto nadie lo va a ver aquí. Queremos estar movidos siempre por el Espíritu Santo. No queremos estar encerrados en nuestras comodidades. Queremos salir de nuestra zona de confort de tal manera que la cruz siempre vaya por delante. Por eso hemos decidido poner una cruz. Hubiéramos querido ponerla más grande, pero hasta ahí nos alcanzó. Pusimos una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, también la queríamos más grande, sin embargo con 5 metros creo que es para verse desde muy lejos. Lo importante es que llevemos la cruz en nuestro pecho y en nuestro corazón lo que dice Jesús. Y también que llevemos a María, nuestra madre, y lo que ella nos dice sobre Jesús. Que queden estas dos imágenes, la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, en su momento la bendecimos, pero hoy vamos a bendecir de manera solemne y oficial esta cruz que fue hecha por manos locales, por obreros locales. Agradecemos al señor Manuel y su equipo el haberla construido y también a los artistas que la diseñaron. Y sin duda la iniciativa del padre Cuco, quien es el que recoge todo para pagarle al güero. Entonces, ahí se reportan con él. Que el Señor bendiga este lugar santo, los mártires ya lo hicieron, pero sigue el santuario. Yo espero que pronto veamos el santuario. Depende de todos nosotros, que cada uno desde su corazón diga, yo quiero ser corresponsable en la construcción de este hermoso santuario, que ya lo hemos socializado a través de las redes sociales. Es un hermoso diseño, donde intervinieron también jóvenes que nos ayudaron a hacer este lugar con el ingenio de los arquitectos jóvenes que han puesto muchos elementos simbólicos en la construcción de este hermoso
santuario dedicado a los santos mártires durangueses. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Oh Dios, cuyo Hijo al pasar de este mundo a ti clavado en la cruz, en el árbol de la cruz reconcilió contigo a la familia humana, dirige tu mirada sobre estos servidores tuyos que han levantado esta cruz, esta señal de salvación. Concédeles que, protegidos por su poder, cargados con su cruz cada día, siguiendo el camino del Evangelio, alcancen felizmente la meta del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino que nos libres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Concluimos con la bendición, agradecemos también a los señores cabalgantes y a las niñas que han venido también en su cabalgadura en esta procesión de fe. Y a todos ustedes que nos han acompañado. Que Dios les bendiga a todos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. El auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Santo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Que el Señor nos conceda en su paz, vayamos en paz. Gracias a Dios. Tengan buen día y que vengan seguido de las parroquias, pueden venir localmente a hacer su peregrinación y tráiganse a su sacerdote para que les celebre la misa ahí en el altar de San Manuel Morales y de San Lucas. Gracias, Padre. El Padre Hugo quiere decir alguna palabra. Se me perdió un clavito con una piedrita. Si alguien lo tiene, le voy a dar unas viricias, una recompensa. Nomás eso quería decirles. Es un clavito. Si por ahí saben de algo, se acercan conmigo y les doy unas viricias. Bonito. Gracias. Ese clavito es el que usa el obispo aquí en el palio que trae, que le da el Papa, y se cayó por ahí. Si alguien lo encuentra, yo no crece, no crece ni es de oro, pero sí brilla. Entonces ahí se lo encargamos. Que Dios les bendiga. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Que entero quiera triunfar en su rey. Que entero quiera triunfar en su rey. Viva Cristo Rey. Tres. Cruzados de Cristo Rey. ¡Presente! ¡Santo y Seña! ¡Cristo vive! ¡Cristo reina! ¡Cristo impera! Lucharé por Cristo con de nuevo y estoy seguro venceré. Le entregué mi ser ya todo entero a Cristo que es mi Rey. Marcharé compañeros que de Cristo son fieles guerreros, lucharemos con valor y fe, jamás retrocederé. Si te dicen que caí, me fui al reino que tengo ahí, cruzarán legiones victoriosas los mares en su inmensidad, treparán las sierras fragorosas, los mares cruzarán, volverán.
empieza a amanecer. Los cruzados por tierra llegan, trayendo a Cristo como rey. Me hallará la muerte cuando venga a Cristo que te quiere. Es así como llegamos al final de este video. Espero les haya gustado, espero de verdad que lo compartan, porque al hacerlo están compartiendo un pedacito de nosotros, de lo que somos los zacatecanos, de lo que somos los mexicanos. Gente trabajadora, gente que sabemos mezclar que la religiosidad con la tradición, con la fiesta, todo en armonía, todo en un ambiente familiar, todo en un entorno muy bonito, yo diría un ambiente hasta sagrado. De verdad, este es un lugar muy bonito que se pretende que llegue a ser tan importante como lo es Plateros en Fresnillo, como es la Virgen en San Juan de los Lagos, como es la Virgen de Guadalupe en la misma Basílica de la Ciudad de México. De verdad, amigos, apoyemos el proyecto. Esto apenas está iniciando, esto apenas está arrancando. Podríamos estar haciendo uno de los primeros documentales sobre este santuario que se está construyendo aquí, y que cuando la gente vea esto, dentro de muchos años, vean cómo el pueblo unido, cómo la fe de una ciudad, de un pueblo, de un país, cómo toda esta gente, todo este fervor, logró trascender, logró perdurar a través del tiempo, y que cuando la gente venga aquí dentro de 50, 100, 200 años, puedan ver el inicio de esto, el lugar de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Todos los santos de cómo? No. Los santos lugares. Sí. Y que la gente vea cómo este lugar... Y que la gente vea cómo este lugar, denominado los santos lugares, donde a la fecha de hoy, hace casi unos 100 años más o menos, que 5 hombres valientes perdieron la vida aquí. Y ustedes, amigos, que están viendo esto en el año 2300, eso me emociona mucho, de veras. Pensar que la gente va a ver esto dentro de muchos años me emociona mucho. Espero que les haya gustado el documental, amigos. Compártanlo. Y sobre todo visiten. Visiten aquí. Y créanme que se van a ir bien bendecidos. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.